Papi, un saludito a la gente del show del patrón, no se despeguen, ustedes saben la que hay, gracias por el respeto, los queremos mucho yo. ¿Qué te pareció la experiencia, manito mío, en esta nueva sesión, el party de Alofoque Radio Show? Party Marquesina de Alofoque, Super Rulay, de verdad, de los pioneros, lo que es reggaetón, y hay un DJ que se llama Nueva Vaina Discoff, que siempre está dispuesto a apoyar a lo que son los nuevos, los viejos, los pioneros, todo. Yo he vivido toda la época y sigo viviendo, o sea que... ¿Quién más para estar ahí? Él me ha experimentado nueva vaina. ¿Podría tener una sesión, la sesión 8, que sea con un rapero boricua o un exponente boricua de los tiempos de antes? Te digo, yo mismo de hacer sesiones, obviamente, todito, siempre hemos estado en contacto, incluso en Ciseja, yo estoy siempre en contacto con él, el polaco también. O sea que pronto vamos a preparar algo en lo que es en la cabina de Discoff. Pero ahora mismo lo que hicimos a los foques, como todo el mundo sabe, yo estoy en el teteo de 5 a 7 y soy parte del elenco de lo que es a los foques y estamos aquí siempre para lo que apoyar la música, que eso es lo que yo sé hacer. Súper bien, siempre que venimos aquí la pasamos bien, de verdad, súper contento, de verdad, espero que sigan haciendo estas cosas, de verdad, para que la gente sepa que la vieja escuela, de verdad, estamos todavía activos. ¿Cómo se siente ser una leyenda viva de Puerto Rico? Me siento bien, en verdad, gracias a Dios, pues tuve la oportunidad de empezar esto en un momento adecuado. Y nada, me siento bendecido, diría yo, y sigo haciendo buena música. ¿Qué se siente ser todavía ejemplo a seguir de estos jóvenes que están iniciando ahora, que ustedes ya movieron a jóvenes de la otra etapa, por decirlo así? También estamos viendo jóvenes de esta etapa también. Se siente bien nuevamente, bendecido de verdad, poder seguir tocando diferentes generaciones y diferentes tipos de público, de verdad, es una oportunidad a la que me siento súper agradecido. ¿Qué es más difícil para ti, ser artista o ser empresario? Ahora mismo ser artista. Sí, pues ya pues tengo muchas cosas y a veces pues no puedo escribir con la misma facilidad o hacer algunas cosas, pero de verdad me siento igual de bendecido con las dos, en verdad, la oportunidad de ser empresario y ayudar a otros artistas es increíble y me siento muy bien. ¿Y qué te motiva a tú crear una nueva música o participar en algo como esto, un party o algo así? Para crear música me motivan los ritmos, cosas nuevas, positivas, realmente la musa me llega sola, no es algo como que pues me llegó, o sea, no te sé decir qué es lo que de verdad la despierta, pero siempre que llega pues la atiendo y... Sabes, activo. Habla una última pregunta. Tu álbum Alquimia. Alquimia, exacto. ¿Qué te motivó a escribir ese álbum? Eso fueron experiencias propias, experiencias que me ayudaron a ser mejor persona y quise compartir con el público y con las personas para que pues, vean que no todo el tiempo es música de marianteo, sino que también pues podemos hacer otras cosas y es música más madura, diría yo, más con la edad. No, eso se siente bien, es como lo que hacíamos al principio en el 1995, 96, y se siente bien. Pero artista de aquí de República Dominicana, RD, ¿con cuál te gustaría tener una colaboración? Hay muchos que tienen demasiado talento. República Dominicana tiene mucho talento y decirte uno es injusto porque hay un montón y me gustaría hacer música con muchos de ellos. Qué duro, qué duro. ¿Qué te motivó a llegar al país de nuevo y demostrar tu talento como siempre lo has hecho? Pues mira, estoy a punto de sacar un álbum nuevo, se llama Trampeao y es una propuesta de música totalmente nueva, algo nuevo. Todo el que conoce a Polaco siempre sabe que siempre he estado en un dúo y es la primera vez que voy a sacar algo como solista de forma profesional y hay música que en verdad te puedes identificar con ella. ¿Es la segunda vez, Pola? ¿Qué es lo de Taker? ¿Qué pasó? No, eso no fue profesional, el Taker no fue profesional. Una pregunta. Hola, ¿tú crees que en alguna etapa en tu nueva etapa, tú crees que tú vuelvas a hacer música con Lito? Sí, claro que sí. Lito y yo hemos hablado sobre varios negocios y estoy en espera de que Lito me diga que está listo y meta el mano. ¿Qué se siente tal bajo el sello discográfico de Enciseja, una leyenda de Puerto Rico de hace muchos años? También tú eres otra leyenda. ¿Qué se siente estar como en la misma compañía ustedes? ¿Cómo se fluye eso? Sinceramente es como estar en la casa de uno. Es una comodidad increíble. Ceja, Camil, al ser los head managers y los dueños del sello disquero, me dan esa comodidad y me siento, yo creo que ha sido de las mejores estadías mías en una disquera, ha sido estado con Glad Empire. ¿Qué te motivó a crear la canción que suya, que se llama Mi Funeral? Esa canción, pues...
el tema, el nombre Mi Funeral, se lo puso un DJ de República Dominicana. Wow. El DJ de República Dominicana hizo un mix de esa canción mía con otra canción de otro artista y él le puso el nombre de Mi Funeral. Pero se pegó así y palo, agradecido. Escuchen, muchachos, ¿qué vamos a hacer con Tempo ese fatal? Que no quiere respetar a Tigre. No, ¿qué vamos a hacer con Tempo, verdad? No, desearle suerte. Desearle mucha suerte y que le salga todo bien en su vida, porque de verdad no estoy para pa atrás ni para estar con cosas negativas con los demás artistas ni nada por el estilo. Que le vaya bien en la vida. De la nueva ola de los artistas que hay en Puerto Rico, en el track, ¿con cuál tú te llevas mejor de lo que van subiendo ahora mismo? ¿Hay mucho respeto de ellos hacia ti? Sí, los muchachos cada vez que me ven, pues me demuestran su respeto. Tú sabes que yo soy una persona que no estoy todo mucho tiempo, o sea, no me dejo ver mucho, pero de los que he visto así, pues Luar es muy, muy, muy humilde, un chamaco muy talentoso. Y hay varios más, hay muchos más, Anónimo, Brian Mayer, el mismo Anuel. Todos estos muchachos son muy humildes y gente buena. Una última pregunta, ¿qué te motiva a levantarte todos los días a trabajar en esto todavía? No, yo no me levanto todos los días a trabajar en esto. Yo no me levanto todos los días a trabajar en esto, pero ¿qué me motiva a hacerlo? Yo creo que es un instinto que ya me nace en el corazón solo desde que yo era bien pequeño. No sé cómo llamarlo, pero es algo que está en el corazón, que no importa la edad que yo tenga, cuando yo escucho un beat de rap, me van a salir barra. Papi, un saludito a la gente del show del patrón, no se despeguen, ustedes saben la que hay, gracias por el respeto, los queremos mucho yo. Mamura, ven acá, que te agarré aquí mimito, saliendo desde último minuto. Oye, que lo que, te diste vida ahorita, guillao no, de loco. Vida, no, vida no, como te vida. Te diste vida, te vi no, vida no. Un nebuleo, una vaina. No, esa es la mía como vida. Ey, no. Muchos comentarios, dije que tú estás viviendo una vida buena, dije. Todavía viene pronto, viene pronto. Pues como quieras, una vida, tú la vives como quieras, pobre, rico, ahí entre dos, tú la vives como quieras, es lo mismo todo. Es una vida. Y más si Mamura que está viviendo. Mucho mejor. Y más que el seguridad más completo. No, el seguridad más profesional y más bonito de aquí de los bonito no, bonito no. Es que si te dicen feo, ¿sabes lo que pasa? Sequilla. No importa, porque yo soy feo, yo no niego lo mío. No, usted es bonito. Es que yo no puedo negar lo que yo soy. Yo soy blanco. Y moreno. Tú eres bonito, un negro bonito. No, y un negro no. Yo soy feo, no me hables de eso a mí. Yo estoy apuesto que es loca. Manga más que un blanquito. Tranquilo, que la mujer mía ve eso. Vete, ahí nos frenamos. Ok. Esa parte, córtala. Mi gente, acá los que estamos aquí en el Ofoque Radio Show todavía estamos bobos, en verdad, porque nos encontramos con Tekashi. Vino a buscar a Jaylin, pero Jaylin da de que para afuera, una vaina, de que un Richard Mille, una vaina. ¿Qué fue que pasó ahí, Tekashi? ¿Viste tú que se lo mandaste o qué es lo que? Yo solo mandé un regalito para que me recuerde. ¿Y yo no sabía que Tekashi le va tan bien el español? Oh, yo aprendí, tú sabes que me crié. Sí, porque en la última canción que él lanzó con La Perversa. ¿Qué era Chadoblo? Él cantó muy bien. Tú me confundiste porque yo pensaba que tú eras Chadoblo. ¿Qué te pasa? Párate. Oye, para. Coño, pues Tekashi está más metido que 37. Es que nosotros no encontramos con Tekashi, pero el de la 42, ¿tú entiendes? Sí. Mi gente, me traían engañado porque yo no sabía esto. Yo pensaba que Tekashi era el original. ¿Quién fue que te trajo las instalaciones de los focos? No dije que fui yo. Yo tampoco. Tranquilo, eso fue una guagua de concha. Ahí está bien. Nítido. ¿Y qué fue que te motivó a pintarte de Tekashi? ¿Tú eres seguidor de Tekashi, vale? Sí, a veces no. No, di la verdad. ¿Cómo a veces sí? A veces no, porque lo que pasa es que él me debe unos cuartos. ¿Te debe unos cuartos? Sí. ¡Era tú! La que salía en todos los lados. Sí, no me debe unos cuartos. ¿Cómo? ¿Por dónde tú ibas? ¿No era un motor? Pues, yo pensaba que Tekashi, supuestamente, como tengo hoy, yo pensaba que él hubiera adquirido este vehículo y se va a montar la espalda tuya y iba a arrancar. Pero espérate, ¿tú le prestaste los cuartos donde estaba comprando el picapollo? ¿En qué lugar fue? Cuando estaba comprando el picapollo, le presté 500 pesos y nunca me lo pagó. ¿Y quién comió más, tú o él? Yo, pero fue el que me dijo que se lo prestara y él tiene que pagarme el cuarto. Yo espero que tú no te hayas comido un mulo porque a él le gusta el mulo. Me lo comí todito. Y así es. Así es. No, mira.
ponte aquí, normalmente. Te voy a decir, ay, tú vas para acá, yo voy para acá. La gente de mi show de patrón, que están frío conmigo, los menores y cojan la derecha, ya ustedes saben.